días a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, vamos a hacer una apuesta en Canton. Vamos a hacer una apuesta de la gran final de CSGO, que ya sabréis qué equipo ha ganado, pero ahora descubriréis al cual he apostado. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página de Gandon. Os recuerdo también que os devuelven el 15% de lo que habéis perdido en todas las apuestas durante una semana. Así que merece mucho la pena probar suerte. Y como sabéis, las formas de depósito que tenemos son criptomonedas, también tarjeta y por último skins. Si queréis retirar, de nuevo tenéis la posibilidad de retirar skins o criptomonedas. La que os convenga o la que os venga mejor. Así que dicho esto, chicos y chicas, para apostar en eSports simplemente tenemos que ir a su apartado, seleccionaríamos CSGO y en este caso, chicos y chicas, aquí tenemos el partidazo. Yo sinceramente voy con Heroic, quiero que Cadian levante un Major y voy a hacer un all-in, chicos y chicas, que son esos $300 que me quedan. Y como veis, me llevo 500, que no está nada mal, así que procesando. Y ya lo tendríamos. Espero de corazón que ganen los daneses. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Como habéis visto, no acierto ninguna, chicos y chicas. Me tengo que poner las pilas con esto de los pronósticos, pero en fin. Vamos a ello, vamos a ver las jugadas, que esto se nos da mejor. Vamos a ver el primer clip que dice: ¿cuáles son las probabilidades de que pase esto? Vamos a verlo. Está, la verdad, que bastante jodida la situación. Uno para cuatro, tiene que defusar la bomba. Mata al primero con ese longscope. Al segundo. Al tercero, que estoy viendo, hola. Se pone a... Yo no sé si le da tiempo, creo que no. Oye, ha perdido la partida. Pero ¿cómo la ha perdido, no? Ha sido brutal. En fin, seguimos con un clip de Nico. Un ace a Deagle, el arma que seguramente le haga sudar más en toda su vida. Ahí se carga el primero. Segundo. Menudo guantazo se está metiendo el jugador de G2. No se cuela. Decide esperar que ellos tomen la iniciativa, ¿no? Que están en inferioridad. Y aquí Nico debería uno. Sin fallar ninguna bala. Pero bueno, Nicolás, ¿cómo vas? En fin, seguimos. Heroic, ¿puedes hacer esto en la final del Major, por favor? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver, tío? Bueno, no lo hicieron, la verdad. No hicieron casi nada. Seguimos, chicos y chicas. Hice esto el otro día. Ponle nota. Ya le doy un sólido 8. Va a dar un sólido 8. El de antes yo creo que ha sido más espectacular. Después de 2500 horas, por fin, me hago un ace con un cargador. Aquí lo tenemos, ese molly, para que no huyan. Y con la M41S, que es muy complicado. Me trolea, pero consigo las kills. Vamos a ver. Ok, vemos aquí una persona bloqueándole. El típico troll. No, está en la zona de green, ¿no? ¿Es el verde el que tenemos delante? ¡Es el verde, cabrón! A lo mejor es un homenaje a Tense, ¿no? Que no es que esté troleando. Pero fija, lo gracioso es que se pone delante y el pibe ese se está marcando la play de su vida. Imagínate estar troleando y que el otro se haga el ace. Madre mía. ¿Un ace? ¿A cuchillo? ¿Uno? ¿Qué coño? A ver. Que los otros están... ¿Están solos o qué? ¿Nadie del otro equipo tenía cascos? ¿Esos son 7500 créditos? Es que no tiene sentido. Estoy flipando. ¡Me van a banear próximamente! ¿Qué acabamos de ver? It's already inside. Yo estoy flipando, tío. Vale. Vaya el disparo. Secleting. Hace molly, se han plantado. Tenemos uno en pit. No, estaba en cementerio.
Reverendo Totón la ha metido. Beat Monstruo. Vamos a ver lo que hace el jovencísimo jugador de Navi, que quedó eliminado en cuartos de final. Pero oye, las tapas las sigue metiendo. 19 añitos. Y el Ace ha sido sensacional en este mapa de Ancien. Vale, vamos a ver este clip de Jospy con el AWP. Está primero. Segundo. Joder, madre mía, ¿cómo va este tío? ¡Madre mía, cómo va este tío! ¡Y se va del juego! Se ha dicho, se ha hecho todo lo que necesitaba hacer. Ahora, chicos y chicas, vamos a la segunda sección, fails y momentos graciosos. Y vamos con el primero de los clips que dice uno de mis mejores disparos, por supuesto. Veo muchísimas carencias, la verdad, no te voy a engañar. ¿Qué hace? Bueno, la ha acabado matando, pero el terror es en plan que está a tu lado y estás mirando a eléctrico. Bueno, vamos a ver ahora al jugador turco, a Furious. Está en una situación muy complicada, 1-2, está 22 de vida. Y la va a liar, supongo, ¿no? Vamos a ver. Dice, ¿cómo el primero no estaba muerto? Pues yo creo que ha disparado bien desde mi punto de vista, pero bueno, carencias y por eso sale en esta sección. El Rambus ha fallado, ¿no crees? Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Supongo que se suicidará. Ahí lo tenemos. ¡Ah, bueno! Oye, ha fallado. De hecho, 5.000 créditos a tomar por culo. Pero te has llevado al pibe de aquí. Mira, 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 mira. La gata. Imagínate, bueno, yo lo reporto, pero inmediatamente. Grimms se desnuda enfrente de la cámara. Ojito, tendréis vídeo del Major, por cierto, martes y jueves. Pero bueno, martes y miércoles. ¡Pero Grimms! ¡Pero Grimms! ¡Ay, ay, 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 ay! En fin, chicos y chicas. Brasil crowd mejor que... Bueno, el público brasileño mejor que el europeo. No lo creo, la verdad. Ahí lo tenemos. Aquí lo pone el compañero. ¡Pero si estáis sobaos! Ya hablaremos, pero ha sido muy, muy duro el Major sin equipos brasileños, la verdad. Pero eso lo hablaremos en otro vídeo, chicos y chicas. Y con esto acabamos por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.